Responsable Epidemiología que hay Servicio Departamental de Salud Camachera que hay Cochabamba y Actapis de Gistracun, 1111 casos de varicela que hay primer semestre que hay Guatamanta. Castillos de Sichera que hay cifra normal Canman y que es registro de pacientes Canman chay circulación de virus chay hongo y manta. Hemos sobrepasado casi el 50% de las cifras. Esto es algo inusual. No se ha registrado mucho en varios años, ¿no? Son enfermedades cíclicas que periódicamente cada 5 o 6 años van incrementando sus casos y obviamente este año ha sido el que ha presentado más. Varicela can uj infección viral contagiosa maipi provocacun, chay virus varicela sosternis gamanta. Los padres deben entender que estas enfermedades circulan en este periodo habitualmente, no es para alarmarse. Muchas veces el primer contacto con este virus es favorable incluso para desarrollo de otras, del segundo contacto en la etapa adulta, que es el virus varicela zóster. No, esto, ¿cómo se previene? Básicamente igual que las anteriores, simplemente cortando la circulación con el aislamiento domiciliario, ¿no? La hidratación, la medicación por la atención de salud que tiene que recibir en los centros de salud. Hay tratamiento para la varicela. Ya, un manejo también estricto de signos y síntomas, al igual que para las otras. Y eso básicamente, el lavado de manos es muy fundamental. Secretario Ejecutivo, Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Camachera Quechay Organización registran 8 municipios cancuman afectadas producción agrícola Nisgamanta. Nos han avisado casi alrededor de unos 8 municipios, estamos hablando, ¿no? Entonces ha llegado hasta Humereque, Pocona también se ha quejado, Totora también ha mencionado, Misque también aquí en Capinota, Sicaya. También es Sipe, Vinto, entonces aquí en mismo Quillacollo, entonces hay afectaciones. Camachera quechay producción agrícola cancu daños pogo y gunas ninkupi, papa, arberja y hortalizas nixgamanta. En algunos sectores, más que todo la afectación es en papa, ¿no? Porque la papa es bastante delicada y otro producto que es bastante delicado es el camote, ¿no? Entonces afecta y también la arveja, ¿no? La arveja no lo hace nada a la hierba, a su planta, sino al producto lo afecta. Entonces esas cosas sí en algún sector se afectan.